agrupación inició en el año 1989 bajo la conducción y fundación de la señora More Rafe. Contó con la ayuda de José Alberto Rodríguez, el popular Papu Papa, y de una serie de personas que le ayudaron a hacer a la agrupación. Acostumbramos a hacer un tema de entrada que dé el pie a las gaitas que vamos a tocar. Eso todos los años lo hacemos y los muchachos siempre nos preguntan qué vamos a hacer para el año siguiente. Allí los muchachos demuestran su talento, su destreza en los instrumentos. Y el fin de eso, ¿verdad?, es eso, sí, de que ellos desarrollen ahí una otra parte diferente de lo que están haciendo en Alitacía. El final se acerca ya. Próxima. Vamos aquí. Voy aquí. Papi.
El nombre Alitacía lo sugiere un familiar de More, porque le pareció bonito y significativo el nombre para la agrupación. Alitacía es la flor del taparo. Es la tapara con que hacen las maracas. Sí, es la flor de esa mata. El crecimiento ha sido año tras año, porque no vamos a decir que ha sido un crecimiento brusco, no. Año tras año hemos ido planificando las cosas, planificando. Siempre creemos que el grupo o este año haga esto. Vamos a tratar de que el grupo este año nos enfoquemos por esto. Y año tras año, ¿verdad?, con el trabajo y la colaboración de cada uno de los muchachos, instrumentistas, cantantes, hacemos el trabajo. Todos los zulianos amamos y queremos nuestro folclor, la gaita. Por más que de pronto nos desviemos un tiempecito a hacer otros ritmos musicales, siempre volvemos a la gaita, porque la gaita es lo que llevamos dentro, es lo que nos enseñaron desde pequeños y es lo que queremos.
lo queremos, lo amamos. Apuesto un billete 100 a que no hay más raza y vieja, más tradicional ya llega con Macalé. Se va y ve la gaita de Matusalén, yo se la pongo en bandera. Apuesto un billete 100 a que no hay más raza y vieja, más tradicional ya llega con Macalé. Se va y ve la gaita de Matusalén, yo se la pongo en bandera. La gaita de Matusalén es buena y santunguerona, viejos emociona, pero a los chavos también. Tiene tu curucum, tu cum, tu cum, tu cum, tu cum, tu cum, tu cum, que Luis Escaray decía, con chispitas de alegría y con olor a bairro. Tradición. Y se le escucha el tan, 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 el ritmito pegajoso, dulcito, alegre y sabroso, viejo como el alquitrán. Apuesto un billete 100, a que no hay más raza y vieja, más tradicional ya llega con Macalé. Se va y ve la gaita de Matusalén, no se la pongo en bandeja. Apuesto un billete 100, a que no hay más raza y vieja, más tradicional ya llega con Macalé. Se va y ve la gaita de Matusalén, no se la pongo en bandeja. Es más vieja que un terreno, más antigua que una locha, más ancianita y más chocha que la sal de fruta heno. Y se le nota el bembe, 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 de la gaita provinciana, y alita tía con ganas, ahora se la canta usted. Apuesto un billete 100, a que no hay más raza y vieja, más tradicional ya llega con Macalé. Se va y ve la gaita de Matusalén, no se la pongo en bandeja. Apuesto las mujeres fundan conjuntos femeninos, pero More se sale de la línea ahora y funda un grupo de hombres, de caballeros. Y desde el momento que la agrupación nació, nació con una luz muy grande. Todos los años que Morela Rafe entregó un tema a la radio, los temas sonaron. Nuestro primer tema fue De Grata Recordación, que sonó muchísimo. El año siguiente, aquí está La Gaita y La Gaita de Otrora, que la gente la conoce como Suena el Furro. Hermano, ahora va a cantar él, para que lo puyéis ahí, me lo ayudéis. Oh!
Decime de dónde soy. ¿De dónde era Armando? Decime de dónde soy. ¿De dónde es Neguito? Decime de dónde soy. Udón y Ricardo. Decime de dónde soy. Astolfo y Reyito. Se cuenta con formas de tocar los instrumentos diferentes a las otras agrupaciones. Comenzando con el 2x3, que hace el 4, es diferente a cualquier 2x3. Lo sigue un sonido del piano, ¿verdad?, que identifica a la agrupación, más la percusión, las dos tamboras, el furro, la charrasca y también las congas se tocan diferente a los ritmos de otras agrupaciones. La gaita. La gaita Matusalé es buena y soberana. Este estilo nace con Alita Cía y todavía sigue con Alita Cía. Es más, hay agrupaciones que suenan parecido y la gente nos dice, los amigos, no, porque fulanito grabó como Alita Cía. Porque el ritmo se reconoce ya como de la agrupación. Yes, we're
pico y pala, me gritaste por allá. Eso te dice, eso te dice que es sabrosa desde el principio al final. Dámele de pico y pala, me gritaste por allá. Eso te dice que es sabrosa desde el principio al final. La que retumbe, la que retumbe, la que retumbe, burro y tambora, que mi barrial es la que te adora. Con la gaita con mano de aurora, si metales suena sola y es buena y tradicional. Eso como es. Humberto Mamaota, yo la quiero rescatar. Los logros dentro de un grupo de música son muchos. Son las satisfacciones de cada ensayo, de cada actuación, de los músicos que han pertenecido al conjunto. Sí, son muchos momentos buenos, ¿verdad? Y pocos los momentos malos, porque el grupo nos ha dado muchas satisfacciones. Sí, la estadía de un músico en la agrupación es una satisfacción, porque logramos compartir cosas buenas. Y aprendemos también de ello. Nos inspira a hacer gaita. Y hacemos gaitas nosotros encerrados solos pensando de que la gaita le va a gustar a la gente. Nunca hemos hecho un disco pensando ser superiores a otra agrupación. Porque cada agrupación tiene su forma de hacer la gaita, su manera de enfocar los temas, y no particularmente no estamos con la envidia de que otro grupo pueda sonar mejor que nosotros. Nosotros nos encerramos a escuchar temas, ¿verdad? A seleccionar solistas y hacemos los temas, sí, que a la gente le guste. A la gente gustarle y pedirlo, ¿verdad? Corearlo en las presentaciones, eso es suficiente. De los cantantes, de los instrumentistas, son menos que nadie. No puedo menospreciar la estadía de uno de los músicos o cantantes, instrumentistas dentro de la agrupación.
todos han sido fundamentales. No puedo catalogar uno mejor que otro. Porque sin ese grupo de ese año, o como decir este año, con ese grupo de personas que estamos trabajando, son todos importantes. Como planes, bueno, tener la oportunidad de llevar nuestra música y nuestro grupo a los diferentes rincones del país para que la gente que es pues fuera, que vive o que reside fuera de nuestro estado Zulia tenga la oportunidad de escuchar nuestra agrupación. Ajá, plomo pues. Y no cañón. Plomo y cañón. Plomo y cañón. Sí, sí. Este es el solista. El más grande, compadre. Sí. Yo considero que los planes y también las ganas que nosotros tenemos de seguir haciendo Gaita Zuliana y de seguir haciendo nuestra querida música, lo que nos representa como zulianos y como maravinos, es algo infinito. Yo creo que podemos llegar, bueno, imagínate, lejos, muy lejos, muy lejos. Esas son nuestras ganas. Hasta donde nos los permita Dios, allí vamos a estar. Solo le pido a mi Dios del cielo que me dé vida y me dé garganta. Para cantar esta bendita gaita, que para eso nací gaitero. Dice tu simple virgen, chinita, más que un deseo es mi gran anhelo. Si nací en esta tierra bendita, en Maracaibo, me muero. Háblame de Maracaibo. Tierra bendita, tierra del viejo golpe más cuero. Mi patria chica, tierra del sol, cuna de gaiteros. Por ella canto, por ella vivo, por ella derecha. Aún me falta cosas por contar, sigue escribiendo, poeta. Háblame de Maracaibo. Tierra bendita, tierra del viejo golpe más cuero. Mi patria chica, tierra del sol, cuna de gaiteros. Por ella canto, por ella vivo, por ella muero. Háblame de Maracaibo. Soy solo un niño, ya vos te digo que en mi ciudad. Compromiso. Y Maracaibo es el paraíso, perdón mi Dios, el cerco es imparte. Y si decidido está mi destino, que me dé vida para quererte. El tesoro de los maravillosos es para el mundo, su gente. Háblame de Maracaibo. Tierra bendita, tierra del viejo golpe más cuero. Mi patria chica. Bueno, Háblame de Maracaibo fue una gallita que desde que la escuchamos, pues pensamos que podía ser algo diferente a lo que se estaba acostumbrado hacer en las temporadas gaiteras anteriores. Es una gaita que tiene un estribillo muy corto, solamente dice Háblame de Maracaibo y el resto del estribillo la hace el solista, que normalmente el solista solo canta el verso o la estrofa, como decimos por allí. Y pensamos pues que podría ser una gaita que llegara fácilmente a ocupar primeros lugares dentro de las diferentes carteleras musicales y en especial pues las carteleras gaiteras, una gaita pues con la que se han identificado muchísimos niños. Podemos decir que no solamente niños de Maracaibo, sino también de la costa oriental del lago, niños de Falcón, de Miranda, de toda Venezuela. Yo pienso que fue un boom bien importante dentro de la gaita zuliana como tal con ese tema. ¿Qué pasó, Mosquito y Piña? ¿Qué pasó?
señalen al abusador. Dale, que el tema está bajito. Síganse equivocando. Casualmente hace unos días hicimos un casting para celebrar nuestros 15 años. Buscamos un niño o una niña de cualquier lugar de Venezuela entre 8 y 12 años que grabara esta temporada Háblame de Maracaibo. A nosotros nos sorprendió muchísimo cuando vimos la lista de los niños que iban a participar, que habían niños de Caracas, niños del estado Miranda, de Anzoátegui, de Valera, de Falcón, de la costa oriental del lago. Y nos sorprendió muchísimo que siendo este un tema tan regionalista, y me refiero a Háblame de Maracaibo, un tema que es y habla netamente de lo que nosotros tenemos acá en Maracaibo, haya trascendido a nuestro estado y haya llegado pues a otros lugares. Sí, Vaya pues. Oh. Tómate mi agua. Hemos tenido la oportunidad de estar en gran parte de Venezuela y de compartir con Guaco, con muchísimas agrupaciones. Y también pues hemos tenido la oportunidad de estar en ferias y en fiestas que se realizan fuera de nuestro estado. Por ejemplo, las ferias en Falcón, hemos estado en Oriente y hemos podido compartir con las diferentes agrupaciones autóctonas de cada lugar en los que hemos estado. Solo le pido a mi Dios del cielo que me dé vida y me dé garganta para cantar esta bendita gaita, que para eso nací gaitero y si es posible virgen chiquita, más que un deseo es mi gran anhelo. Si nací en esta tierra... Felicitación fue la agrupación que me dio la oportunidad. Ha sido la agrupación que me ha seguido dando la oportunidad todos estos años, desde el 2005 hasta la actualidad. Y yo considero que sí, que hay Alitacía y sigue pues mi trabajo para rato.